Heads. Con el Cáceres. Buenos días a todos. Bueno, una semana un tanto expectante, ¿no? por lo que nos espera. La verdad es que siento que es una semana previa a un partido tan importante como la verdad es que como el día del ascenso, ¿no? Para mí es una semana de vital importancia, como lo fue aquel día. En cuanto al trabajo, la verdad es que las horas siguen siendo las mismas de trabajo en la oficina. Y bueno, en líneas generales, intentando aislar un poco al equipo, aislar un poco del momento que vamos a vivir el domingo en Vitoria y dándole mucha importancia al aspecto anímico, a la mejora en la construcción del juego, a la mejora en la potenciación de las virtudes de nuestros chicos y sobre todo insuflarles de máxima tranquilidad mental, concentración. Son jugadores expertos la inmensa mayoría, que saben lo que tienen que hacer y afrontar el partido como lo que es. Una semana de suma importancia para nuestro club, para el club, para el primer equipo, para la cantera, para la afición y para todo Cáceres en general, ¿no? Probablemente después de ganar en Vitoria, si Dios quiere, la semana siguiente volverá a decir lo mismo y la siguiente lo mismo y la siguiente lo mismo, eso está claro. Pero sobre todo eso, la semana ha ido en el plano de concienciación, de tranquilidad, que se pueda hacer las cosas bien y de recordar una vez más lo que no debemos hacer, ¿no? Hemos tenido problemillas ahí con TJ, con Dan y con Cole, cada uno de una manera distinta para completar la semana de entrenamiento, pero no seré yo el que se queje por pequeños detalles así, ni mucho menos. Hemos confeccionado en estos últimos 2 meses una plantilla para poder entrenar al máximo nivel con la aportación de los chicos de Leva, de Robert y de Alex. Y hemos culminado una semana de entrenamiento. La verdad es que a falta de un entreno mañana antes de salir a Vitoria, estamos culminando una semana de entrenamientos que yo creo que ha sido bastante, bastante óptima, ¿no? En cuanto a esa mejora que queremos. Vamos a Vitoria, vamos a una mítica cancha como es Mendizorroza. Vamos con mucha ilusión, sobre todo, de devolver esperanza a los que la han perdido, de devolver confianza a toda esa gente y a todos estos que nos ven ya muertos, que sepan que todavía estamos muy, muy vivos, pero tenemos que conseguirlo allí. Tiene que ser allí, en Vitoria. Un equipo con un entrenador nuevo con respecto a la primera vuelta, con un jugador determinante que sigue siendo Robinson, un estilo de juego muy anárquico, muy, muy, muy individualizado, pero con una clase brutal, con acciones de juego realmente espectaculares, pero que realmente también pensamos que podemos parar. Creo que es un conjunto difícil de defender. El estilo puede ser un poco más anárquico que otros los que nos hemos enfrentado, pero con jugadores muy físicos que pueden romper un partido, como ya han hecho en alguna ocasión, a pesar de que están ahí abajo. Cuando han ganado, han roto los partidos gracias a su físico, a su ritmo, a su verticalidad a la hora de jugar, a su defensa. Y qué bueno que nosotros esperamos que con un juego más controlado en algunos momentos e intentando castigar los puntos débiles que los tienen, esperemos conseguir una deseada y ansiada victoria para todos. ¿Es quizás el Cáceres su principal enemigo? ¿El mismo? Sí,
Sí, nosotros, o sea, yo digo que tenemos una gran plantilla. Yo creo que tenemos una gran plantilla. Y creo que tenemos una plantilla que desde si esta plantilla la hubiésemos tenido al inicio de temporada, probablemente, no soy adivino, ¿no? Pero probablemente estaríamos hablando de cosas distintas ahora. Y sí, necesitamos creer en nosotros. Cuando hemos creído, hemos estado a ganar a cualquiera. Cuando hemos creído en lo que sabemos y podemos hacer. Pero sí, somos un rival muy duro para nosotros mismos. Y además somos duros con nosotros mismos. Somos duros para nosotros y duros con nosotros. Porque somos muy duros cuando las cosas no nos están saliendo bien. Jugar después que todos los rivales directos puede ser una ventaja, una desventaja, como lo ves sin saber los resultados ahora mismo, pero entiendo si lo sabrás. Sí. Yo os he comentado que siempre intento cambiar algo, que siempre intento buscar algo, algo distinto, algo que te dé ese cambio de chip. Contra Prat estuvimos todos hiperatentos a las redes sociales, a los partidos, a las aplicaciones y tal. Vamos a hacer lo mismo el sábado, pero voy a obviar lo que pase. Yo sé que en la cabeza de todo estará, yo sé que todo lo tendrá, pero desde luego de mi boca no saldrá. Esta es la oportunidad que ha perdido, que ha ganado, que no sé qué, no sé cuánto, nada. Lo veremos porque es nuestro trabajo, porque tenemos esa inquietud, pero no voy a perder el tiempo en decir es nuestra oportunidad como el día del Prat, porque de eso no salió bien, pues buscaré otra cosa. Supongo que será un partido en el que plantea salir fuerte desde el inicio por los problemas que tiene el equipo cuando va por detrás, que luego le cuesta mucho conectarse. O sea, que no se puede uno descolgar en ningún momento, supongo que será ese tipo de partido que quieres. Sí, analizamos todos los primeros cuartos, solo ha habido un cuarto en el que no hemos estado metidos. Solo ha habido uno, que ha sido el del Prat, evidentemente. El resto de los partidos, primer cuarto, incluso segundo cuarto, casi siempre hemos estado muy metidos en el partido. Ha habido días que el tercero se nos ha ido, otros días que no, otros días que ha sido al final, otros días que ha sido el último. Yo espero que seamos igual de regulares. Hemos cometido un grave error en un partido y espero que seamos regulares y esperemos que la salida, desde luego, no nos afecte ni nos condicione para el resto del partido. Pues claro, esperemos que salgamos con la planificación del partido, exactamente como hemos hecho en el 99% de los partidos, pero que le demos continuidad, que son 40 minutos. ¿Cómo? ¿Qué le has dicho para que tengan esa continuidad? En el ¿Cómo lo trabajo, consigues? en el día a día, porque el día a día es muy premonitorio de lo que tú vas haciendo y dónde tú puedes llegar. Nosotros hemos puesto vídeos de momentos de partido, aquí hemos perdido el partido y hemos puesto ese vídeo. Mirad, ¿veis esa sensación, esa situación, ese tiro mal hecho, ese sistema roto antes de tiempo? En eso es donde incides, para que eso no te pase después. No es, oye chicos, la misma línea. No, 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 no. Ahora, este es el momento de este sistema, vamos a hacer esto para esto y vamos a acabar el sistema buscando a la persona que queremos. Para eso tiene que haber mucha comunicación, sobre todo entre los bases y yo. Entonces, eso entre los tres vamos a tratar de llevarlo al final. Y que todos sepan que si marcamos el sistema X es porque necesitamos el X sistema hasta el final para buscar una ventaja al final, porque es un momento importante de partido. A lo mejor es el minuto 13, pero es un momento importante de partido para mantener esa continuidad. Va más por el aspecto táctico que el anímico específicamente hablando. Caras y las ganas de trabajar esta semana han sido distintas a las de otras semanas. Han sido caras de nos espera una semana larga. Nos espera una semana muy larga. Y es curioso porque la experiencia, como ayudante, evidentemente, me dice que las semanas de jugar en domingo se hacen eternas. Eternas. Esta semana no nos ha parecido así. No, no, esta semana está todo el mundo con mucho ánimo, mucha predisposición, mucho querer, mucho entrenar. Hoy hemos hecho un entrenamiento probablemente el más largo de la semana. Y hay otras veces que la gente en el último partido agacha la cabeza. No, no. Ha habido gente que ni se ha ido a beber agua. Ha habido gente que se ha quedado allí y venga, va, siguiente. Y si ahora mismo lo hubiese dicho otro partido, otro juego, ya hubiese estado Mario para decirme, Roberto, no te pases. Hemos creado.
partido, siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros, unidos son Cáceres.